hello hello welcome welcome um, good evening everyone we are here we are back we are about to start dealing with the last um with the last class that we're gonna have for this module so this is the first um okay so this is the very very first a uh, module for you Therefore, I hope you have had a good time, you know, learning so far. Hopefully, from now on, you're also gonna have um, good experiences learning from other teachers here in Corporativo. And I just wanted to say that we all that we have to do today is basically finish a couple topics. Therefore, I'm going to take a time before we go to that to get to know your your appreciation or. The idea that you have for this module. Muy bien. Buenas noches, bienvenidos. Um, a ver, esta noche vamos a estar desarrollando, ¿verdad? Los últimos temas. Creo que antes que nada, quiero hacer eso. Si sí, quiero terminar, ¿verdad? De desarrollar los temas que hacen falta para después tener um, un chance de poder hacerles una pequeña encuesta, una pequeña. Eh, pregunta que casi siempre hago en la última clase, que es algo personal, o sea, algo que me interesa principalmente a mí, ¿verdad? Saber acerca de su apreciación, cuál ha sido, o sea, su, su percepción y cuáles pueden ser algunos de los comentarios que tengan ustedes acerca de mi desarrollo durante el módulo. Entonces, vamos a iniciar, sí, de forma un poco acelerada con el desarrollo de los temas para poder tener, ¿verdad?, suficiente tiempo para conversar después. Eh, espero que estén todos muy bien sí como les digo hoy es el último modo el última clase así que ya mañana verdad se van a poder dormir temprano todos aquellos que pueda que anden con sueño todavía entonces y pues eso ayer lo último que hablábamos era acerca de esto acerca de cómo vamos a, a dar la hora verdad cuando es requerido cuando alguien nos pregunta what time is it que es la pregunta que ustedes también van a utilizar siempre que se hable acerca de de la hora, cuando ustedes quieran saber qué hora es en un momento específico, ustedes van a preguntar de esta forma, ¿verdad? ¿What time is it? Um, y pues tenemos las dos versiones principales, son similares bastante a cómo se usa en español, o sea, ustedes pueden decir en español bastante fácil, ¿verdad? Cinco pasadas de la una, no es tan común en nuestro país, al menos. Um, no sé ustedes si han tenido la oportunidad ya de, de convivir con personas de Guatemala, pero para ellos sí es un poco más común. Eh, utilizar oh, este formato, ¿verdad? De la hora, es decir, o sea, cinco pasadas de la una y cosas así. Um, pero, pues para nosotros es mucho más sencillo decir, ¿verdad? La una con tanto. Um, pero bueno, les decía, espero que se hayan aprendido los números, o sea, que ya no haya ninguno de ustedes que tenga dudas, ¿verdad? A la hora que alguien les pregunte qué hora es, si ustedes ven su reloj, y entonces ya le pueden contestar, ¿verdad? ¿Qué hora es específicamente? También el detalle acerca de esto, del OUC. Cuando utilizamos este O oh, es solamente cuando eh, los números o la hora está entre el 01 de la hora y el 09. No es que siempre vamos a utilizar ese O, oh, que no se nos vaya a olvidar ese detalle. Bueno, lo siguiente entonces, aquí tenemos otro par de versiones, ¿verdad? En inglés, eh, estas son como las divisiones principales que tiene un día. ¿sí? Tenemos, por ejemplo, it's seven o'clock. A esto, esto se refiere, ¿verdad?, a que son las siete de la mañana. It's seven o'clock. O también eh, podemos decirlo completo. It's seven o'clock in the morning. Eso significa que son las siete en punto en la mañana. Sí. It's seven o'clock in the morning. Son las siete en punto en la mañana. ¿Por qué se usaría esto así, decir it's seven o'clock in the morning? Pues debido a que no todos, ayer veíamos eso, ¿verdad? No todos los países. Comparten la misma zona horaria. Entonces, si ustedes en algún momento se comunican con alguien que esté en otro país, es probable que esa persona tal vez esté um, en una zona en la cual ya sea de noche, de madrugada o algo así. Así que, para esa persona, si ustedes solo le dicen it's seven o'clock y si ellos, por ejemplo, están, qué sé yo, a las 8 de la noche, donde sea que les estén llamando o hablando con ustedes, puede ser complicado sí se los digo porque eso me pasa ahora muy a menudo con mi mejor amiga o sea ella creo que les comenté el otro día se vive en Qatar entonces son nueve horas de diferencia a veces yo le escribo es como que ya estoy dormida y yo cuando me contesta verdad me dice ya estaba dormida y yo ah cierto entonces o sea son son cosas que a veces se deben tomar en cuenta verdad el por qué decir o utilizar esto decir in the morning por otro lado cuando es el mediodía it's twelve o'clock sí en este caso Um, lo más común no es que se diga it's 12 o'clock, sino que se dice it's noon, ¿sí? Que eso directamente se refiere, ¿verdad?, al mediodía. Cualquier persona que hable inglés y que pues entienda esto les va a, o sea, fácilmente va a entender a qué se refieren, ¿verdad? Si ustedes dicen it's noon, es porque están hablando acerca de que es exactamente el mediodía. No se va a confundir con la medianoche. Entonces, it's noon. Pero existen las tres versiones, ¿verdad? Pueden decir ustedes también, it's 12 pm, sí, it's 12 pm, que eso sería las 12 de la noche, o it's, oh, perdón, de la tarde, de la tarde, o it's 12 o'clock, sí, it's 12 o'clock. Luego está, it's four o'clock, it's four o'clock, o podríamos decir, it's four o'clock in the afternoon, sí, son las 4 de la tarde, las cuatro en punto de la tarde. It's four o'clock o it's four o'clock in the afternoon. Um, o también podríamos decirlo con este otro formato. It's four pm. It's four pm. Esto del PM es algo uh, muy, muy eh, común, digamos, en, en el mundo. Entonces, casi que cualquiera les va a entender, ¿verdad? Si ustedes dicen PM. Then we have it's seven o'clock. Sí, una vez más, aquí estamos más o menos ya repitiendo, ¿verdad? It's seven o'clock. Pero en este caso sería in the evening. Sí, it's seven o'clock in the evening. Hace días también, ya les decía, cuando utilizamos lo del evening. O sea, que el evening se usa principalmente entre las seis y media de la tarde y las diez de la noche, ¿verdad? Entonces, eh, por eso en este caso son las siete. Se utiliza in the evening. It's seven o'clock in the evening. O también podemos decir it's 7 p.m. Sí, it's 7 p.m. Then we have the next one. It's 10 o'clock at night it's o'clock. para la noche es más mucho más común que se utilice así o sea cuando es de noche eh, ustedes van a escuchar a cada rato que se diga así verdad it's 10 at night o it's ten o'clock at night sí, entonces son las 10 de la noche mucho 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 más común que para la mañana o para el día o si no pueden decir it's 10 p.m. It's 10 p.m. Y eso directamente, claro, se va a entender a qué se refiere que son las 10 de la noche, ¿verdad? It's 10 p.m. Then we have it's 12 o'clock at night. ¿Se puede decir así? Sí, se puede. It's 12 o'clock at night. Son las 12 en punto de la noche. O en la noche. Sí, son las 12 en punto en la noche. O it's 12 a.m. Sí, son las 12 a.m. En este caso. Es la medianoche. Y este es mucho más literal el significado de esta o la traducción de esta. It's midnight. Sí, it's midnight. Y se refiere directamente a que es medianoche. Así que tenemos para las diferentes divisiones, ¿verdad? We have morning, que eso es la mañana, morning. We have noon, que es el mediodía, noon. We have afternoon, que es la tarde o que si lo traducimos sería después del mediodía, afternoon. We have evening, que es el periodo, ¿verdad?, entre la, la tarde y la noche, ¿sí? Es evening. Luego tenemos night, que es ya exactamente la noche. Luego tenemos eh, midnight, que sería eh, el periodo, ¿verdad?, de la medianoche. Ahora, también existe esta otra, o este, este otro, digamos, este otro periodo, que sería el, el periodo del dawn, ¿sí? Don, se pronuncia dawn, se escribe así, como si fuese down, ¿sí? Dawn. este periodo es la madrugada. No es tan común que, que se utilice, o sea, casi nunca, ¿verdad? Se, se va a mencionar, pero es importante recordar o saber cómo se dice madrugada. Si ustedes realizan cualquier actividad durante la madrugada, entonces ustedes pueden decirlo así, ¿verdad? It's at five at dawn, ¿sí? Y cuando se usa cuando se habla acerca de la madrugada, casi siempre se usa la misma preposición que con la medianoche um, o con la noche, que sería at. No se va a decir in, sino que se va a decir at, sí. 5:30 at dawn, 5:30 en la madrugada. Entonces, at. Um, bueno, esos son los periodos en los cuales se divide un día. No sé si tenemos alguna duda con estos. ¿No? Parece que no. Entonces, vamos a ver. Lo siguiente sería, eh, bueno, esto vamos a pasarlo en este momento. A ver, um, tenemos las activities. Activities en inglés principalmente se refiere a los verbos, ¿sí? No es que estamos hablando acerca de, o sea, de... de, 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 de actividades específicamente de verdad relacionadas con, con la educación como a veces lo, lo conocemos verdad que la palabra actividades para nosotros en muchas ocasiones se refiere directamente a eso a hacer alguna clase de ejercicio algo así activities en inglés simplemente se refiere a eso verdad a verbos a acciones a cosas que podemos hacer ahora, Ayer hablábamos acerca del, del present continuous, o sea, cuando una persona está realizando una actividad en ese momento específico. Y por eso tenemos este ejemplo, miren. Dice acá, he's playing tennis. ¿Sí? Play tennis es una actividad, significa jugar tenis, ¿verdad? Pero si alguien en ese momento específico está jugando tenis, entonces yo voy a decir, he is playing tennis. Sí, he is playing tennis, porque en este momento específico lo está haciendo. ¿Qué pasa con este caso? Aquí tenemos pues la silueta de un muchacho que está montando una bicicleta, ¿verdad? En inglés eso se dice ride a bike, pero si él lo está haciendo en este momento, yo no voy a decir he ride a bike, sino que debo decir he is riding a bike. Sí, he is riding a bike. A ver, estas oraciones se las voy a estar enviando acá en el chat. Uh, la anterior era he is playing tennis. Okay, so he is playing tennis. La siguiente sería run. En ese caso, según lo que yo logro identificar, es una chica. Entonces, eh, run significa correr. Si yo estoy hablando acerca de que una persona en este momento específico está corriendo. Um, Ok, entonces yo digo running, ¿sí? Running. Y en este caso, si es una chica, la oración sería, she is running. She, uy, she is running, ¿sí? Ella está corriendo, she is running. Algunos verbos, y esa es una cosa importantísima a recordar, cuando tenemos verbos como este, que son verbos pequeños, verbos que solo se componen con tres letras, que de esos hay unos cuantos en inglés, Um, tienen una característica especial. Cuando nos enfrentamos a estos, la última letra que contienen, en el caso que estos verbos se deban utilizar en el presente part continuo, más que todo, se va a duplicar esta última letra. ¿sí? Eso es para darle como una estructura más fuerte al verbo. Si solamente fuese running, sería como demasiado corto, corta la pronunciación del mismo, ¿verdad? Porque es un verbo ya de por sí bien chiquito. Entonces. Eh... Ok, entendido, Tatiana, no hay problema. Entonces, eh, significa, ¿verdad?, que estamos hablando acerca de verbos que se componen principalmente por una vocal, un, un perdón, una consonante, una vocal y una consonante. Eso se conoce en inglés como un cbc cbc que es consonant vowel consonant. Esos tipos de verbos entonces van a tener esa característica, ¿verdad? De que se le duplica la última letra. Sería running con doble N. Luego tenemos el swim. Oh, sí, eso, eso fue lo que no mencioné que en ese caso no se habla directamente de las letras en sí, porque el inglés tiene esa, esa, esa cosa que a veces complica, ¿verdad? Algunas situaciones. No se habla solo de la letra, sino que estamos hablando también aquí acerca del sonido, ¿sí? El sonido que estas letras emiten, o sea que... Creo que a ustedes no les he hablado acerca de la fonética, pero la fonética es una rama del idioma. Todos los idiomas contienen fonética, no solo el inglés, para que no vayan a decir que el inglés es más complicado que los demás. Eh, todos los idiomas contienen fonética, pero la fonética se encarga de estudiar específicamente la manera en la cual se pronuncian las diferentes letras que componen las palabras. Eh, entonces, en inglés, la fonética es lo que entra en juego cuando se trata de la conjugación o la modificación de estos verbos. O sea, este, por ejemplo, tiene tres sonidos bien claros, ¿verdad? El sonido R, el sonido U y el sonido N. Entonces es Run, ¿sí? Run. El sería R de la R, U de la U específicamente y N de la N, ¿verdad? Entonces, Run. Este otro de acá, el, el verbo swim, que significa nadar, también va a tener esa duplicación de la letra M. Porque estas dos letras, la S y la W, solamente forman un sonido. ¿sí? Es el sonido S. Entonces, eso eh, genera que la, la estructura del verbo se entienda como un verbo consonante, vocal, consonante. A pesar que al principio tiene dos consonantes, pero esas dos consonantes suenan como si solo fuesen una. Entonces, por eso mismo, si yo digo aquí el ejemplo, sería. He, porque yo creo que es un chico, ¿sí? Sería, he is swimming, ¿sí? Swimming, con doble M, porque ese verbo se supone que en cuestión de sonido solamente tiene tres letras que lo componen. Ok, la siguiente actividad es take a walk. Take a walk. En este caso específico sería taking a walk. Y si es una mujer la que está realizando la actividad, entonces, la oración debería ser She is taking a walk, que significa, ¿verdad? Que ella está caminando o tomó una caminata o está tomando una caminata, ¿sí? She is taking a walk. Um, el take a walk puede ser utilizado como un ejercicio o también puede ser una actividad así normal, ¿verdad? De simplemente salir a caminar, ¿sí? Take a walk. La siguiente, en este tenemos a dos personas y aquí estas dos personas están bailando. Bailar en inglés se dice dance, pero ¿cómo se conjugaría esto? Ya que son dos personas, no voy a decir ni she ni he, sino que debo decir they. ¿sí? Entonces sería they are dancing, porque es lo que están haciendo, ¿verdad? Dance y eso se conjuga como dancing. So they are dancing, ellos están bailando. De hecho esta es una palabra sí, ahí o sea similar a las friendly similar a las palabras que son parecidas al español pero no del todo verdad porque pues sea como sea eh, nosotros decimos bailar eh, pero se parece un poco a la palabra danzar sí pero no es la palabra que nosotros utilizamos eh, generalmente pero pues ahí está verdad dancing Ok, la siguiente actividad es drive Drive se refiere a conducir o manejar. Entonces, si es una mujer quien está realizando la actividad, sería she. She is driving. Sí, she is driving. Ella está conduciendo. She is driving. Ahora, aquí tenemos un montón de gente, ¿verdad? La actividad que están realizando, go to the movies. Sí, o sea, que van al cine. Go to the movies. Pero, como son varias personas, deberé de decir they they are y el verbo go se conjuga a going, entonces sería they are going to the movies. ¿Sí? Ellos están yendo al cine. They are going to the movies. They are going to the movies. La siguiente actividad, aquí llegamos una vez más a lo que les decía antes. Esta otra vez es una, de, es una de esas palabras o de esos verbos que va a tener una duplicación de la letra p porque el sonido que emiten la s y la h solamente es de sh ¿sí? similar verdad a lo del swimming pero aquí es solamente sh, ¿sí? sh o p o she, sh o -p. esos son los sonidos que se emiten en esta palabra por lo que la palabra quedaría como shopping con doble p. Entonces es un señor quien está haciendo la actividad, así que yo debo decir he is shopping, sí, con doble p porque la segunda vocal, la segunda consonante, perdón, la segunda consonante se debe duplicar ya que el verbo es un verbo corto en cuestiones de sonido. El siguiente read es una mujer quien realiza la actividad y en este caso sería She is reading. Sí. She is reading. Ella está leyendo. She is reading. Um, luego, el penúltimo sería study. Study se dice studying. Ahora, este es otro de esos que llega por lo general a sufrir cambios. Pero específicamente el verbo estudiar es uno de los que se salva de esos cambios. ¿A qué me refiero? Me refiero a que muchas ocasiones cuando los verbos terminan con una Y, esa Y se ve reemplazada por una Y latina. O sea, eso es algo muy, muy común eh, que se llega a ver, ¿verdad? En inglés, pero para el verbo estudiar, no necesariamente. El verbo estudiar se queda con su estructura normal y luego se le agrega el ING. She is studying. Por eso mismo, muchos eh, a veces cuando lo ven así nada más, ¿verdad? Sin haberlo escuchado pronunciado antes, dicen studying. Sí, studying. Pero no, solo se pronuncia studying. Sí, studying. Que eso es que está estudiando, ¿verdad? Studying. Ok, luego tenemos eh, watch TV. Watch TV. Cuando alguien está viendo la televisión, Así lo vamos a decir, ¿verdad? Entonces, aquí es un señor quien realiza la actividad. Se va a decir, he is watching. Sí. He is watching television. Television. O solamente lo podemos hacer recortado, ¿verdad? A TV. He is watching TV. Muy bien. Ahí lo tenemos. He is watching TV. Um... Super. So he's watching TV. OK. Eh, Esas son las actividades. Así como estas, hay un montón más. Sí, o sea, eh, casi que todos los verbos que existen en inglés pueden ser considerados actividades. Entonces es algo que se debe tomar en cuenta, ¿verdad? O sea, cada acción que ustedes realizan puede ser considerada como una actividad que se está llevando a cabo. Bueno. Esto lo vamos a hacer solamente si queda tiempo. Ahora voy a dejar de compartir la pantalla y ese es el momento que les decía anteriormente. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que ha sido el desarrollo, ¿verdad? De, um, del módulo. Entonces, me gustaría saber cuál es su apreciación, o sea, cuál ha sido um, su punto de vista acerca del desarrollo, ¿verdad? tanto de las clases como de las actividades y cuáles podrían ser algunos puntos que a ustedes les hubiese gustado que se desarrollaran de mejor manera um, me gustaría que lo hagan más que todo de forma voluntaria o sea que vayan cada uno verdad dando su punto de vista eh, sin necesidad de que yo los llame porque pues de esa forma va a ser un poco más más libre digamos entonces no sé quién quisiera eh, iniciar, ¿verdad? Con alguno que otro comentario acerca de el desarrollo de las clases. Yo, teacher, okay. yo solo siento que a mí me costó entender la, la plataforma. Ok. Que a veces yo le buscaba ahí, esta vez, esta última que, actividad que hicimos, que yo, por más que le di de una forma, de otra, de otra, no logré que me, me diera en verde. Uh -huh. Ah, ¿sabes? ok. Entonces, este, no sé, eso pienso yo, en mi caso, que es lo que más me ha costado. Uh -huh. Sí, uh -huh. pero eso de que llegue a estar en verde es importante hasta cierto punto, porque, vaya, por ejemplo, yo casi nunca lo chequeo, o sea, nunca lo dejo en verde todo, porque a veces tiene sus, tiene sus glitches, tiene sus problemitas, o sea, es como que... Por ejemplo, las indicaciones casi nunca. Es bien complicado que las indicaciones queden en verde. Pero, o sea, sí se entiende, ¿verdad? Que hay, hay preocupación al ver que no todo está, está terminado. Pero siempre y cuando logremos en, llegar al 80% y que tengamos el, el diploma, ¿verdad? Todo está bien. ¿Y cómo voy a saber eso? Después nos van a dar las notas. Porque yo le mm. daba bien y nada me salía de calificación o algo así. No, eh, no creo ahí. que, no sé, en la computadora debería haber un espacio en el cual se se diga eso pero sería en la parte principal o sea como en la página principal del curso usted nomás ingresa por ahí tendría que estar a un lado donde diga verdad que el... en la parte de perdón en la parte sí. del progreso está yo lo, lo imprimí el día que terminé la, la sección 5 oh cierto es en la parte superior donde están las las, 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 las diferentes opciones Ajá. ahí en el progreso es cierto bueno, yo no puedo verlo todavía porque ajá, yo solo 12% he completado. Ustedes no me dieron copia. <laughs> bueno, entonces eh, muy bien. Ok, no hay problema. A ver, ¿alguien más? Eh, me gustaría, por ejemplo. Oh... OK, entendido, Ruth. Sí, entendido. Dígame, Daniel. Sí, bueno, yo creo que un poco en el, en el mismo sentido que Jacqueline, el, el principio que esa fue el tema de la plataforma, porque no 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 había entendido que, el, que lo principal era la plataforma y que la clase era el complemento de los temas de la plataforma. Uh -huh. Pero pero por lo demás realmente estoy bastante contento y complacido con, 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 con estas clases porque la verdad que nos ayuda, por lo menos a mí en lo personal me ayudaron a entender muchas cosas que quizás antes no el tema del presente continuo para mí era un tema bastante, un tabú bien complicado y al final, como usted lo explicó, fue bastante sencillo de entenderlo y hubieron varias reglas que vimos en, en estas sesiones que, que me quedaron súper claras ¿sí? y, y después de pronto digo, bueno, eran difíciles, para mí eran difíciles, pero ahora que las estoy viendo lo sentí súper sencillo. Entonces, en ese sentido estoy súper estoy satisfecho y, y por pues, contento que que Finalizamos el módulo 1 módulo y esperando que, que nos lo podamos encontrar nuevamente en otro módulo más adelante. Ya veremos, ya veremos. Ya uh -huh. ustedes, creo que ustedes entienden mejor cómo funciona, porque cuando tenían los primeros grupos siempre me decían que si no había una forma. Bueno, hubo dos grupos que me dijeron que iban a, a conseguir firmas y no sé qué. Para. Um... Perdón. Perdón, que quiero revelar el mensaje que acaba de mandar Teresa. Ahí puede ver el como la compañero, Ok, súper, sí, eso es lo que estaba revisando yo también. Muy bien, muchas gracias Teresa por, por la ayuda. Este, les decía, estaba, había al principio grupos que decían eso, que iban a recolectar firmas y que iban a hablar con la gente de corporativo para que me siguieran asignando, pero eso no es algo que podamos manejar. Así como me los puedo llegar a encontrar en otro curso, pueda que no suceda. O sea, hasta este punto. De hecho, el curso anterior había sido la primera vez que yo me había reencontrado con, con estudiantes, pero en este que tuve, eh, bueno, en la clase que tenía antes de la clase con ustedes, de hecho se repitió y no fue solo con uno, porque anteriormente había sido solo un estudiante nada más, el único que había vuelto a encontrar, pero esta vez fueron bien unos seis o siete. Entonces, a veces pasa, ¿verdad? Que sí, hay personas que son asignadas otra vez como al, al mismo. Al mismo curso o grupo, así que pues espero que pueda ser así. Y si no, pues igual, espero que queden en buenas manos, ¿verdad? Para el resto de los, de los módulos que vayan completando. Ok, um, ¿alguien más? Mirna, por su parte. Buenas Pues yo quería que igual está bastante bien. Eh... La hora que se le da uh, de lunes a jueves, porque creo que es bastante completo para abarcar muchas, muchas cosas. Tal vez uno lo siente complicado. De mi parte, igual yo le, le califico bastante bien, porque se explica bastante bien. Se tomaba el tiempo para darnos, eh, para decir, nosotros practicar, pues, ¿verdad? Ir avanzando un poquito más, porque, como usted dijo la vez pasada, a otros profesores, quizás solo por salir del compromiso. ¿verdad? Y pues la verdad que sí me ha gustado de que usted sí si tiene interés pues para que uno aprenda. De ahí espero que en los siguientes módulos pueda seguir aprendiendo de mi parte. ¿verdad? Espero que así sea. Espero que así sea. Espero que puedan seguir trabajando, como les digo, de buena forma, ¿verdad? Con, con quien sea que sean eh, asignados en los siguientes módulos. Muy bien. Um, dígame, Sofía. Buenas noches, teacher. Sí, buenas noches. Para mí está muy bien el curso. Me alegra mucho que hayan cursos para poderlos tomar desde la casa, en uh -huh. línea. Sí, me ha costado bastante porque soy principiante de cero. Uh -huh. Y cuando escuché hablar a todos ahí, yo me quedé nula. No uh -huh. sabía qué estaban hablando. Pero sí, me gusta mucho y me gusta cómo da la clase la explica bien solo que me está costando bastante porque estoy de cero pero a pesar de eso fíjese que o sea comentario muy sincero de mi parte verdad eh, no se nota tanto o sea no se nota una gran diferencia o sea siento que a pesar que como usted comentó un par de veces en verdad que no se le iba a entender y así pues yo siempre logré entender entonces significa que está haciendo buen trabajo así que o sea de mi parte Solo sería invitarla, ¿verdad?, a seguir con eso, a seguir practicando, a seguir tratando, a, bueno, prestar atención cuando se explican algunas cosas, ¿verdad? No estoy diciendo que no lo haga, sino que pues para poder llenar quizás esos espacios que al algunos pueden ya tener completos, ¿verdad? Pueda que algunos ya saben algunas cosas. Entonces, y si usted, como dice, está empezando de cero, pues prestar atención a esos detallitos sí. para poder, um, pues completar, ¿verdad?, con, con éxito lo que sería el curso completo y sí, muchas gracias por todo, por entendernos, porque sí estamos bastante necesitados de, de no, para, para mí sí. es un gusto. Pues como les dije al principio, yo los felicito mucho, o sea, por haber tomado la decisión, porque pues es algo importante para ustedes y para para su familia, para nuestro futuro como país es algo bastante bastante importante, así que o sea, yo siempre cuando tengo cursos así principiantes me aseguro de que al principio les doy las gracias, ¿verdad? Porque es un gran sacrificio el que ustedes hacen, o sea, están trabajando, están, perdón, probablemente trabajando durante el día y o sea, y están aprendiendo en la noche, o sea, de 9 a 10, no es una hora más, muy 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 calmada, ¿verdad? O sea, muchos sí. a esta hora ya están dormidos, en cambio ustedes están acá. Eh, tratando de aprender algo, entonces eso es algo muy, muy bueno de parte ah, suya. Es la única hora que yo podía hacerlo porque vengo tardecito de trabajar. Uh -huh. Pero sí, me ha ayudado bastante, he entendido un poquito, pero. Esa es la actitud y ese es el camino, ese es el camino que se debe seguir. Me agradezco mucho. No. Y me gustaría que estuviéramos en los siguientes módulos ya vamos a ver en alguno tal vez nos encontremos más adelante ustedes están empezando así que es probable que en alguno por ahí nos encontremos Hace solamente ya por okay. mi parte ok un gusto un gusto a ver de parte de um, castellanos eh, pues de mi parte a mí me gustaron mucho pues el módulo eh, aprendí bastante entendí muchas cosas que tal vez ya las había estudiado pero no las había podido comprender muchos y pues que la, la clase fue muy participativa pues nos, nos daba el espacio pues, para que también nosotros fuera, este, pusiéramos en práctica lo que estábamos aprendiendo y también las facilidades que dan en, en lo que es inglés corporativo las facilidades de horario, para que uno pueda pues de una u otra forma si no puede ya sea en el día o en la noche y la continuidad pues que nos van a dar porque ya nos enviaron la ficha para que llenemos para el próximo módulo o sea es algo que se agradece pues porque en, en, en otros cursos tal vez se lo dan el primero y allá el tiempo dan el otro pero ahorita pues ya nos están dando para que podamos seguir con el otro módulo y pues también le agradecemos porque se ha dado a explicar muy bien los temas cómo los ha impartido en mi parte los he entendido y hasta el momento me ha quedado claro muchas cosas. Ok. una duda nomás, ¿eh? ¿para cuándo les aparece programado el inicio del siguiente módulo más o menos? No aparece fecha, nosotros tenemos no. límite hasta el 13 para entregar el llenado de fichas. Mm, ok, ok. Probable que empiece como el 20 para ustedes. Pero bueno, todavía no. A veces, a, a, cuando, cuando es así, a veces es un poquito lento. A veces, quizás cuando ya va terminando, van haciendo la revisión de, de, de las notas y lo van enviando y así. Um, tal vez cuando descargue el, 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 el diploma, puede ser. Tatiana, dígame. Mire, le quería preguntar. Eh, vamos a enviar escaneada la ficha con nuestra firma, ¿verdad? Y adicional a eso, ¿qué, más, qué otro documento vamos a, a escanear? O solo eso, solo la, el formulario. No sé si usted no estaba al día que les dije, pero es que yo de cuestiones así uh, administrativas, honestamente no ah, sé. Ajá, o sea, nosotros, los, los facilitadores. Noches, estar... eh, sí, Fernando. Buenas. Sí. En ese caso. Eh, la ficha que están haciendo llegar al correo, esa se tiene que igual, eh, se la tienen que llenar en su empresa, firmar, eh, anexarle la, la planilla que le solicitan. Eh, me imagino que sería junio, junio sería, mayo, junio, si no, si no me equivoco. Entonces, sería el formulario, la planilla y el recibo de pago. Eso es lo que tienen que escanear y enviar. Ah, Pero documentos y doing it, no, ¿verdad? Creo que ya no. Eso no, sí. no, no. Eso uh -huh. sí, no. Ah, uh -huh. oh, bueno. Bueno, gracias. Ok. Ahora, referido a la situación de lo de la clase, Tatiana, ¿alguna situación que podríamos comentar o agregar? <laughs> Mire, sería <laughs> quizás en sí para una recomendación uh -huh. para para todos los para todos los administradores de la plataforma bueno en mi caso porque yo pues si me quedé sirviendo en la loma dice, <laughs> por una cuestión <laughs> el detalle fue que yo no sabía que cada tema era largo y <laughs> yo pensé que solo lo que me salían en esta línea eso eran todos los temas que íbamos a ver en el curso ah qué fácil y empecé a trabajar la plataforma los primeros tres subtemas. Y ahí me quedé, uh -huh. silbando en la loma las primeras dos semanas. Uh -huh. Y yo pensaba que iba adelantada, pero no. Si sí estaba demasiado atrasada, y yo decía. Pero eso fue porque no, o sea, no había revisado, yo no, no fui curiosa en revisar todo el contenido de los temas y subtemas que contenían. Y entonces... que esta vez yo, perdón que la interrumpo, pero esta vez yo fallé, porque por lo general, a ver, la cosa es que ustedes tuvieron una reunión antes de, de iniciar clase, me imagino que sí. sí pero ¿o no, no pude estar. Ah, entonces. Ese ahí es está el es ¿Por qué? Porque es que la cosa es que has, en módulos anteriores, o sea, yo siempre me estoy fijando cuando tienen la, la cámara encendida, la cara que hacen. En módulos anteriores cuando he estado con principiante y yo les explico una vez más cómo deben utilizar o cómo funciona la plataforma, yo me he fijado que se quedan como tipo ay si esto ya lo sé, o sea para qué me están explicando esto de nuevo. Entonces yo por eso esta vez yo dije hoy no lo voy a hacer porque la vez anterior o sea ya como es el primer día verdad, o sea en, nadie casi creo tiene la posibilidad de que en tres cinco minutos ya le cayó bien a, a los demás. Entonces eh, cuando yo hacía eso antes, yo me fijaba eso eso, que estaban como de que, ¿por qué nos está hablando de esto de nuevo si ya nos lo explicaron? Así que yo por eso, esta vez, no lo hice, pero casi siempre yo hago un recorrido de, de la plataforma y les explico, ¿verdad? Miren, vamos a hacer esto, vamos a estar hablando acerca de estos temas, y eso, 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 esto y esto. Entonces, para que más o menos, o sea, ustedes principalmente, ¿verdad? Que están en principiante, sepan cómo se estructura la plataforma. Pero si es así, entonces ahora entiendo el por qué eh, tal vez a usted se le, se le complicó un poquito al principio. Sí, sí. No, yo, solo eso. Eso sería todo. Y <coughs> igual, <coughs> perdón, es que okay. he estado la semana pasada y antepasada he estado resfriada, uh -huh. pero, y quedo, quedé mal de la garganta. Uh -huh. eh, el punto era que, este, con respecto a la pregunta, eh, no, la verdad que sí estoy agradecida por porque lo mío es 100% beca. Uh -huh. Estoy 100% agradecida con, con INSAFOL por brindarme la oportunidad de recibir este curso. Y eh, quizás un método de trabajo, una sugerencia. Uh -huh. este, como solamente son cuatro días a la semana los que recibimos la. la la clase, ¿verdad? Uh -huh. eh, reunión con usted. Eh, yo no había agarrado el hilo todavía. Entonces, este, según yo lo primordial era la asistencia a la videoconferencia. Y este, sería bueno llevar a la a, diariamente, vaya, de tal día, tal día, tal tema. Eh, vamos a, tal día vamos a ver tal temas, este, subtemas. Y este, eh, me traen las preguntas que tengan. Eh, método de trabajo tal vez no per pero no sé una, una sugerencia sugerencia no es sí, sí, sí. algo que no me haya parecido pero sí me gustó la manera su, la, su manera de, de dar las clases y es una persona bien diplomática para hablar y tratarlo a uno que uno se esté paseando en todo. <laughs> no hay problema, no hay problema. No y es entendible, o sea, porque yo como les dije al principio, bueno, no al principio, eso en un momento como al medio del curso, o sea, que les aclaré eso, ¿verdad? De que es una situación personal el, el motivo por el cual no trabajo al mismo tiempo que los temas de la plataforma es porque voy explicando o casi siempre trato de explicar. Um, como alarga, ¿verdad? Las cosas para que quede claro. Porque si yo solo me pusiera y le digo, va, miren, este es el, el presente continuo, el presente continuo se usa para esto, esto y esto, va, va, dos ejemplos, vámonos a la siguiente, que es como más o menos podría ser si lo hacemos acelerado, eh, sería complicado. Por otra parte, también está el motivo de que les doy el chance de practicar al principio de las clases. Entonces, eso también, ¿verdad? Genera como ese cúmulo de tiempo, pero yo prefiero sacrificar un poco el ritmo de lo que sería la plataforma. En aras de puedes darles a ustedes esa oportunidad, verdad, que ustedes tengan un momento cada día de poder practicar un poquito. O sea, porque es algo de lo que yo siempre me, me he quejado de personas que tienen esa oportunidad y no la aprovechan entonces um, pero sí o sea yo entiendo de que por ratos puede ser confuso verdad es probable que de ahora en más o sea con otros facilitadores que ustedes estén, um tengan esa, esa, esa característica, que trabajen al día, al, 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 o sea, en línea con lo que se supone que es la plataforma. Um, muy probablemente van a cubrir directo todo, o sea, hay personas, yo he visto, ¿verdad?, que hacen eso, que le dan directamente toda la información, tanto del midterm como del examen final, o sea, porque es como se supone que la planificación funciona. Pero yo siempre he sido un reckless, sí, o sea, desde que empecé a trabajar en la universidad también siempre ha sido, sido similar mi forma de hacer las cosas. Entonces, y pues siento que personalmente lo hago por tratar de beneficiar, ¿verdad? Al, al estudiante para que pueda comprender las cosas mejor. Aunque a, al sistema tal vez no le, no le parezca del todo, del todo bien, ¿verdad? Pero pues es entendible, entiendo su punto de vista y créame que es algo que probablemente modifique, ¿verdad?, para futuros módulos para no generar esa confusión, o sea, o ese desligue que se genera entre las clases y la plataforma, porque pues ya después las personas se quedan con eso como, ya pasé por eso, ya me puedo eso, ya la plataforma, ya lo aprendí. Entonces, pero, ajá, eh, es entendible. A ver, um, Mirna, iba a comentar. Sí, pero eso es solamente una, una cosita. Eh, la plataforma, eh, si no mal recuerdo, dijeron que iba a estar activa durante lo, el módulo que estábamos viendo. Uh -huh. Eso quiere decir de que el día de ahora se va a cerrar y todo lo que hemos visto en esa plataforma ya no lo podemos volver como a ver, como estudiar, por decirlo. Sí, como repasar si Sí lo pueden ver, sí lo van a poder ver. Lo que no van a poder hacer es modificar información o agregar más información a ustedes. O sea, va a estar disponible, según entiendo, pero ustedes ya no van a tener esa facilidad de poder um, contestar las preguntas y cosas así. Pero los videos y ese tipo de cosas, según recuerdo, ustedes lo van a tener disponible. Ahora, y lo de las preguntas o el desarrollo de las actividades, de hecho, aquí secreto de estado se cierra pasado mañana. O sea, no es que se cierre inmediatamente hoy, se cierra pasado mañana. Pero pues, se, se, por lo del las vacaciones, se solicitó, verdad, que ustedes lo terminaran el día de ayer. O sea, para poder terminar estos dos, dos, tres días para revisar todo y ya cuando se salga de vacaciones, ya que toda esa información esté, esté verificada. Okay. Y para imprimir el, 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 el comprobante, el título, sí, comprobante, ah, el diploma. El diploma. Ajá. De, eso no se va a borrar, porque yo no lo impreso. Eh, fíjense que, vaya, yo les recomendaría que lo guarden. O sea, que lo tengan, ¿verdad? Si en el trabajo se lo solicitan, porque a veces les pasa que les piden el diploma como comprobante de que han terminado, para pues extenderles también la o firmarles la ficha, ¿verdad? Para que ustedes continúen. Eh, pero tal vez no imprimirlo. O sea, yo esperaría a quizás terminar todo el, el proceso para tener ya el último, o sea, para poder imprimir el último. Porque algunas personas yo he escuchado que lo que hacen es que a veces también solicitan en corporativos si y ellos se los pueden entregar, o sea, impreso y con firmas y todo, ¿verdad? Para tenerlo ya de forma oficial. Eh, el último, ¿por qué no vamos a estar módulo a módulo pidiendo? Porque si no vamos a tener al final como 16 um, diplomas diferentes ahí oficiales, ¿verdad? Y a cada rato vamos a tener que estar yendo a la oficina de, de corporativo. Es decir, más bien, o sea, ustedes lo pueden guardar así en digital para comprobar exactamente que ustedes han cursado ya el módulo, que lo completaron y todo eso, pero pues, también, o sea, si gustan imprimirlo, lo pueden imprimir, um, pues con el método que les parezca más factible, pero lo que sí es que tal vez no necesariamente, verdad, lo de las firmas y todo eso, o sea, no es como que lo van a poder presentar como ya terminé bien todo, todo el, el curso, verdad, por eso mi recomendación sería que, o sea, que lo guarden, lo tengan por ahí en, un, en una carpeta tal vez, Especial en su computadora o en el almacenamiento que ustedes utilizan, ¿verdad? En la nube. Y para poder comprobarle también a sus trabajos que, pues, ustedes han terminado ya eh, el módulo que se suponía que estaban trabajando. A ver, um, Aguilar, gracias por el comentario y pues. Eso, pues, es una de las cosas que siempre me ha gustado hacer a mí, ¿verdad? El poder hacerlos participar, o sea, porque, pues, de esa forma, como les digo, ustedes tienen el chance no solo de venir y, y ser simples espectadores, sino que también tienen la oportunidad de, de utilizar, ¿verdad? Lo que, lo que están adquiriendo. Así que, pues, eso es algo, algo que sí se me hace eh, interesante en lo personal. Espero, pues, que a la mayoría de ustedes también les haya parecido bien. Um, y, pues, bueno, por otro lado, Fernando. ¿Cómo te Fernando? ¿Alguna, ¿Alguna apreciación? ¿Algún um, comentario? Buenas noches de nuevo. Eh, sí, la verdad, un curso bastante interactivo con, con respecto a, a alguna que otra experiencia pasada en esos mismos cursos. Eh, y pues, la verdad, la hora creo que, que ni se siente. Bueno, es mi caso. Ajá. Okay. No, la verdad se siente es que la, las explicaciones si sí son claras eh, se va entendiendo bastante bien la conjugación de todo lo que hay que todo lo que, hay que ir haciendo para formar las clases las frases perdón ok muy bien me alegra entonces que haya sido el caso y pues igual a veces um, les dije al principio que una cosa que trato de hacer es encontrar a alguien o algo verdad con lo cual de alguna forma distraernos para cuando haya esos momentos en los cuales hay temas tediosos porque los hay. Yo sé que hay temas que a veces son como que ay va, otra vez a hablar un gran rato! Sí, o sea, pasa. sí A mí no me gustaba cuando yo iba a la U y que el profesor lo él hablara, ¿verdad? Eh, pero pues, en este caso con ustedes, ya que la mayoría mantenía casi siempre apagada su cámara, fue difícil llegar a encontrar eso, eso, esas cositas, ¿verdad? Para poder hacer las bromas recurrentes pero igual eh, al menos creo que ninguno se me quedó dormido nunca o no sé pero espero que no haya sido el caso eh, pero igual pues agradecido también con ustedes o sea porque como les dije desde hace hace un rato eh, ustedes también hacen un gran esfuerzo o sea al estar acá verdad durante eh, este rato o sea toda la hora que pues es una hora ya bastante bastante tarde y pues bueno es algo bueno para para ambos lados a ver, en el caso de Teresa. Would you have anything to add, Teresa? La verdad, a mí el curso me ha gustado bastante. Eh, a diferencia de muchos de los compañeros, no era alguien que no que nunca hubiera escuchado nada de inglés. Ya había tomado otro curso antes y en teoría yo ya debería estar preparada para intermedio y así me di cuenta de que no. este Yo había tomado un curso cuando tenía 14 años y, por ejemplo, el cómo ordenar las oraciones para preguntas con respecto a una oración, ya sea para firmar, para negar una forma, o una oración normal, uh -huh. esta experiencia nunca me la habían explicado. Y, por ejemplo, para nombrar los objetos. Eh, cuando se dice is cuando se dice are eh, por ejemplo el verbo to be, I am you are, si sí me lo habían mencionado pero nunca me lo habían explicado uh -huh. eso es una ventaja es que no, solo, no simplemente te dicen ah ok, aquí hay you are y sino que por lo menos usted siente que no lo ha explicado entonces es como que Sí he aprendido cosas que no sabía, pero en mi caso he aterrizado muchas cosas, como que muchas cosas que tal vez los conocía, así como de forma superficial, los he logrado aterrizar. Esa uh -huh. es como mi observación. A mí me ha gustado. La verdad. Ok. Bueno, un gusto entonces que sea el caso, sí. Y pues también me alegra, ¿verdad? De haber podido ayudar a que algunos de esos de esos detalles se fuesen aclarando verdad con, con el paso de las clases a ver ahora de parte de Luisa y sí, bueno en lo personal yo venía con el conocimiento nada más de lo que dan en el bachillerato y eso ya hace varios años uh -huh. siempre había querido aprender inglés y hasta esta oportunidad se me dio eh, a mí me gustó mucho cómo explica usted todo se le entiende muy bien y tiene la paciencia para estarle repitiendo a, a, a uno, pues media vez uno le diga que no, me entiende, tenía la paciencia para estar explicando. En lo personal, a mí me costó, siento que todavía me cuesta, yo sé que tengo que repasar para que no se me vaya a olvidar lo, del, lo de los pronombres, los adjetivos, el presente continuo. Uh -huh. Usted lo explicó bien, pero yo siento que a mí me cuesta, yo tengo que seguir repasando para que no se me vaya a olvidar y también me ha gustado de que bien participativo pues para que a uno se le quite la pena porque a mí me da un poquito de pena para qué le voy a decir pero si seguimos así pues yo espero que ya no me vaya a dar pena eh, hablar en inglés sí me ha gustado mucho he aprendido pero sé que tengo que seguir repasando porque porque uno se considera como es ¿verdad? yo sé que tengo que repasar para que no me olvide lo que ya aprendí okay. pero sí me ha gustado mucho muy bien me alegra que sea el caso entonces y pues sí, o sea, la práctica, yo se los he mencionado también varias veces, ¿verdad? La práctica es lo que más nos va a ayudar a, a seguir creciendo, a seguir aprendiendo y a mejorar los conocimientos que ya tenemos. Entonces, siempre invitarlos a eso, a que cuando ustedes encuentren una oportunidad. Poder practicar, ¿verdad? Poder tomarse ese momento. Si ustedes, por ejemplo, van por la calle y ven que alguien está barriendo, o sea, ustedes no van a ver la persona barriendo, sino que pueden decir en su mente, eso es presente continuo porque esa persona está realizando su actividad ahorita. ¿Qué actividad es? Yo no sé cómo se dice. Bueno, entonces busco, ¿verdad? Barriendo. Sí, entonces puedo decir, ah, he is grooming, ¿sí? O bueno, sería en ese caso swiping, ¿sí? He is swiping. Entonces, um, o sea, tratar de, 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 de encontrar esas situaciones, si yo voy por la calle y veo a alguien que está conduciendo, he's driving alguien que está bailando ah, he's dancing o they are dancing sí, entonces um, tratar de mantener como en, en, en sus mentes esa participación, esa práctica que nos va a ayudar verdad a crecer y a que las cosas que hemos logrado adquirir pues no se pierdan, se mantengan siempre ahí activas en cierta medida pero bueno, muy bien um, Claribel, how about you? ¿Alguna idea? ¿Alguna opinión? Oh. <laughs> no, mira, le voy a ser sincero Ajá. Me mandaron un mensaje de que avanzara con la plataforma. Eh, mi trabajo me absorbe bastante tiempo y pues ahí donde yo trabajo no me pegaba señal para poder avanzar. Entonces, según yo, cuando me mandaron ese mensaje que me decían que necesitaba que terminara lo que era la plataforma, según yo, habían finalizado las clases. Entonces, de ahí que me enfermé, no sé si me dio COVID o qué. Entonces no me pude conectar y no sé, siento una rabia dentro de mí porque me confundí pensé Ajá. que las clases ya habían finalizado y yo me acuerdo, pero cuando yo me inscribí decía ocho semanas duración el curso, entonces no sé, y de repente un día dije, voy a meterme al link de conferencia y yo, igual igual si, si ya se acabaron, nadie se va a dar cuenta. Sí. Y luego veo, veo dando clases y yo como, ah, chingado, dije, ¿todavía, <laughs> <¿Siguen aquí? risa> todavía están aquí, entonces. Esa rabia conmigo misma que me perdí, creo, una semana de clases. Entonces me siento un poco frustrada nomás porque ellos mismos me confundieron. Oh. Entonces, no sé, quisiera repetir de nuevo esa semana o atrás al tiempo, no sé. Igual ahí están pero los pero sí. en YouTube. O sea, si gustas sí. también. Puede. Ajá. Las sí, puertas. pero igual no es lo mismo como que... Ah, oh, sí, me entiendo esto. Sí, yo, yo sé. Sí, pero igual, esperemos que para el próximo no, no nos confundamos, ¿verdad? Porque sí, los módulos generalmente así se componen de 16 clases, o sea, eso es lo, lo que se puede uno también grabar, ¿verdad? Son 16 clases en total y se dividen, o sea, cuatro por semana en las cuatro, en las cuatro semanas que usualmente eh, transcurre, ¿verdad? El, el módulo. Pero pues igual. Triste historia, sí. O sea, pasó, pero esperemos que ya más adelante, ¿verdad? No nos suceda eso mismo. Así que... Ojalá. ojalá. Aunque ojalá. esté enferma, me voy a conectar ahí a hacerlo escuchar. Puede ser. O sea, igual, la mayoría son bastante entendibles. O sea, van a, si, si tú les escribes ahí como que, mire, profe, no me siento del todo bien de salud. No, incluso le escribí a usted y bien visto me dejó yo. Ah, pues sí, ya se terminó Uy, uy, uy. uy saben que a veces me pasa a veces me pasa eso lo siento yo nunca me voy a comprometer como ustedes a decirles que voy a estar activo en, en contestarles porque para eso soy malísimo o sea para para contestar así en el teléfono soy re malo así que mis disculpas también en el caso verdad pero bueno igual espero que la próxima no, no suceda lo mismo okay how about ruth oh perdón sí eh, castellano dígame no, teacher, solo una pregunta. Bueno, tal vez puede sonar así, ¿no? pero a veces usted nos preguntaba de alguna palabra que hemos oído o hemos visto y sí, no sabemos sí. el significado. Uh -huh. Pero entonces yo lo vi en un meme. Y decía la palabra de voz lagir. ¿En sí qué significa voz lagir? Porque en sí, todo el significado sería como zumbido, año, luz, pero en sí qué significa. Ok, voz. Boss en sí, la palabra boss se refiere como a un zumbido, sí, es básicamente como un zumbido la palabra boss. Entonces el decir el boss like year eh, básicamente viene siendo eso, ¿verdad? Como el zumbido del año de los años luz, sí, boss like year. Ahora el problema con esto es que no lo vamos a andar traduciendo porque no somos no somos españoles, o sea, porque ellos son los que traducen todo. Um, pero en muchas ocasiones, o sea, ese tipo de nombres se van a quedar así, ¿verdad? Lo vamos a, a, a mantener con esa forma. Pero si lo quisiésemos entender, básicamente a eso es que se refiere. O sea, al decir boss, o sea, la palabra boss o la, 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 eh, el noun ese, ¿verdad? Es como eso, como un zumbido que ustedes escuchan. Entonces, por lo que se usa, es porque se supone que, o sea, es el, el sonido que se escucharía cuando el boss está, está navegando, ¿verdad? En el espacio. Entonces a eso es que se, que se viene asemejando el nombre mismo de Buzz Lightyear. Ok, muy bien. Al menos hubo alguien. Primera vez que alguien me trae preguntas, miren de fuera. You. You're welcome. Casi nunca nadie me dice, me pregunta nada de lo que hayan visto en sus, en sus vidas diarias. Bueno, le preguntaba a Ruth, no sé, sería la última, si, si, si está por ahí. Um, última apreciación o último comentario acerca de de lo que ha sido el desarrollo de las clases bueno parece que no está entonces bueno si es el caso eh, oh perdón beatriz beatriz en su caso alguna, algún comentario algo que agregar pues yo eh, bueno primeramente buenas noches noches y este yo terminé toda la plataforma sí me costó por lo mismo del trabajo verdad uh -huh. este porque me absorbe bastante tiempo pero así en los ratos libres iba avanzando y así y cuando me preguntaban algo a veces sí no sabía porque igual con tanta cosa este no sé verdad uh -huh. pero este, he ido avanzando, he ido practicando y repasando. Y sí, se me olvidan algunas. primeros días es que se nos quede para poder avanzar al siguiente módulo. Ok. Esperemos que así sea. Y pues, igual, una vez más, ¿verdad? Solamente recordarles que eh, es algo bien importante lo que ustedes están haciendo. Sí. Así que, pues. Traten de seguir adelante, a pesar que sea complicado, traten de, de, de practicar cuando puedan, cuando tengan la oportunidad. Y pues, eh, igual, espero nos encontremos en algún punto más adelante en los módulos, porque siempre puede pasar. Y pues, nada, eh, por mi parte, eso creo que sería todo. Sí, agradecerles una vez más por su tiempo, por, tu, por la participación, ¿verdad?, activa que han tenido, por haber estado ahí y por el esfuerzo que están haciendo. En, pues dedicar su tiempo ¿verdad? a algo tan importante. Así que, well, as I always say, thank you guys very much for your attention and participation in the class. I hope you have really good vacations and you come back really strong for the next next module. So thank you very much and see you next time. Have a really good day thank, Bye. Bye -bye. thank you. Bye-bye. Bye-bye.